Otrora esta fue la casa de doña Nicolasa Gil de Núñez, de profesión partera. Aquí fue, precisamente, donde un 5 de mayo de 1956 nació la poeta y narradora Lili Chávez. Boulevard Mitre 607. La casa cambió con los años, pero fue aquí donde Lili pasó su infancia y adolescencia, mientras escuchaba el repiquetear de los trenes cercanos. Aquí vivían los Jerzisich, vecinos de los Chávez, donde Lili descubrió la poesía. En algunas tardes, como una niña buena, se sentó a escuchar los poemas que desgranaba el inmenso Ramón Emilio Charras. Y todo ello sucedió en Denfunes, en la Córdoba norteña. Siempre fui muy observadora. Desde niña me gustaba narrar, imaginar, contar cosas. Cuando iba a cuarto grado, la señorita Teresita Varela, a quien yo adoraba, le dijo a mi madre que tenía condiciones para la escritura. La verdad que es algo que he disfrutado siempre. A los 13 años ya publicaba en Actualidad, que era un periódico de mi pueblo. Después me casé en el 79 y vine a Córdoba. Y tuve la suerte de tener las mejores maestras. Por ejemplo, Graciela Bayaña, quien siempre digo me enseñó a leer poesía. Livia Hidalgo, que también fue una maestra exquisita, que me enseñó muchísimo. Y las generosas María Teresa Andrueto, Susana Camuchi. La verdad que ellas fueron las que sostuvieron mis ganas, que es lo importante. Pero yo siempre digo que vine a este mundo para hacer gestión cultural. A veces me parece imposible que haga 25 años que estoy dando talleres de poesía, de narrativa, de microrelato, que es lo que más me gusta. Me parece imposible que Luna de Pájaros, mi programa cultural, lleve 12 años en el aire. Me parece imposible también la compilación de material de más de 300 poetas en antología 1 y 2 de Luna de Pájaros. Hace muchos años fui cofundadora de Artistas y Pensadores Independientes, un grupo que ahora está a cargo de Olga Cabrera Ladu, pero a partir de mi programa de radio, junto a Laura García del Castaño, creamos el café literario La Bandada, que me ha dado tantas satisfacciones hasta el día de hoy, que la verdad que uno se siente realizado con la poesía, con la música, con las otras artes. La verdad que cuando uno piensa y retrocede en el tiempo, se da cuenta de que la palabra tiene un peso muy, muy sostenible. Golpea, empieza a golpear. La palabra quiere ser un martillo de granizo incesante. Golpea, quiere que los muros sepan de la voz que derrumba. Quiere que los depredadores conozcan la secreción venenosa del sapo que somos. La palabra deja la colmena del silencio bajo la lupa. Alimenta la poesía como una abeja nodriza. Bate también las alas para que el aire corra. La palabra golpea en la garganta, en el estómago, en el esternón. Golpea, aunque duela, aunque parezca que resbala por la rampa del discurso. La palabra deja los trapos quietos en la mesa del olvido.
No es tiempo de morir boca arriba como una cucaracha. ¿Hasta cuándo creer que la muerte es bella, más bella que la vida? Aldo Pellegrini. Cuando veo tantos farsantes, tantos cuervos del mal, tantas plantas carnívoras, me pregunto si no saben de la finitud de la vida, si acaso creen que la muerte redime, compensa, da otra oportunidad, si acaso creen en otro cielo igual a este detrás de sus negruras. Cuando veo que el barro se desliza por el tobogán diario y se ríe del sol, cuando los hombres se ponen de espaldas al espejo para no verse la cara, cuando las hiedras dejan sus muros y se sueltan, me pregunto si no se cansan del exceso de temblores, de las quebraduras de la libertad, del manojo de fallas que guarda el porvenir. La muerte no es más bella que la vida, no. Este presente es el río que debemos cuidar, plantar ahora, llegar ahora, recoger los frutos, tender sobre nuestros actos la claridad y el brío, pasar sobre el espejo la mano sana del mundo.